Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Thank you.
Muy buenas noches. Aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo, capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Dispongámonos, pues, a hacer las consideraciones necesarias para que podamos extraer enseñanza que nos traiga ilustración, que nos traiga edificación, que nos traiga todo lo que pueda ser importante y aportante para nuestra vida, para nuestro proceso de desarrollo, para nuestro crecimiento integral. Compartimos el sábado entonces un mensaje que lo podemos diseccionar en varias partes. El eje temático es fundamentalmente lo que tú obres, lo que tú acciones, cómo tú procedas. Muy bien. Enfocamos el proceder de David como rey, y por eso hemos colocado como título que si tu proceder, tu actuar, tu obrar es como el de un rey, entonces cosecharás de acuerdo a tu proceder, cosecharás como un rey. Ahora tú puedes proceder como un bandido, como un prófugo, como una persona que se acusa, entonces, pues tu cosecha será proporcional a tu nivel de conciencia. ¿Por qué decimos que conforme a tu nivel de conciencia? O sea, si yo siembro frijoles y tengo conciencia de que son frijoles, cosecho frijoles, pero si yo siembro frijoles y no tengo conciencia, ¿cosecho lentejas o garbanzos? No. Lo que pasa es que toda parábola, toda figura, toda tipología tiene unos límites. Pero estamos procediendo con una mente de donde procede toda inteligencia. La inteligencia del universo, la inteligencia del cosmos no procede de nosotros, sino se expresa en tu vida o en mi vida. Pero tiene su fuente en aquello que nos ponemos de acuerdo para denominarlo Dios. Muy bien. Entonces, ese ser, esa entidad, esa deidad, sí hace diferencia entre frijol y garbanzo. Ejemplo. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. Y entonces, él debería cosechar entonces la perdición. Pero no, él va a cosechar la salvación, la redención, la corona de gloria. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que sembró? Precisamente, él declara que él lo estaba haciéndose en una conciencia de lo que estaba haciendo. Él estaba en ignorancia y en incredulidad. Entonces, si tú siembras con la conciencia de estar sembrando como un rey, vas a cosechar como un rey.
¿Ves? Ese es el punto. Si tú siembras con una conciencia de acusado, de una actitud condenatoria para contigo mismo, no soy capaz, soy indigno, no creo que salga, no creo que pueda, voy a intentarlo, pero lo más probable es que no, pues, ¿qué crees que va a suceder? Conforme a esa fe, va a venir el proceso de obra. O sea, ¿creemos en los milagros? Sí. ¿Queremos ver milagros? Sí. ¿Queremos ver milagros operando en nuestra vida? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Orar por el milagro? Sí. ¿Pedir el milagro? Sí. ¿Esperar el milagro? Sí. Pero ahí no termina todo. Hay que esperar el milagro, pero hay que trabajar por que suceda. ¿Sí? Tu parte, tus dos panes, tus cinco peces. El Señor multiplica, el Señor trae la bendición, pero no hay multiplicación de panes si tú no pones lo que tienes. Entonces, ¿quieres el milagro? ¿Quieres que se multipliquen las oportunidades de tu vida? Pues dale una oportunidad a Dios, siembra. ¿Quieres que se multipliquen tus finanzas? Siembra. ¿Quieres que se multiplique el amor en tu vida? ¿Quieres ser recibido por muchas personas? Recibe. Recibe a muchas personas. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Ves? ¿Quieres ser sanado? Pues trae una palabra, una actitud y un comportamiento de limpieza y salubridad y sanidad con respecto a una serie de anomalías que podían estar afectando tu vida. Tus riñones no están purificando, limpiando todo lo que debería, y hay una contaminación en tu sangre, hay una infección. Entonces estás pidiendo sanidad. Espera, vamos a ver. Miremos cómo está el asunto del riñón espiritual. Hay una raíz de amargura. Tú estás resentido con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, que te abandonó, que te engañó, que te defraudó, que no te apoyó. Y entonces lo que está sucediendo en tu cuerpo es la expresión, es la somatización, es el reflejo de un proceso de tu alma, y se expresa ahí. Tienes envidias, tienes celos, tienes odios, y de pronto tienes una úlcera gástrica, una úlcera en el duodeno. Entonces vas a donde el doctor Byron Beltrán para que te formule, ¿sí? Donde el doctor Fabio Arciniegas para que te dé un antiácido que te traiga alivio, un paliativo, y te lo formula. Y seguramente te sienta bien. Sientes, ¡ay, el frescor! ¡Qué rico! No importa el producto que sea. Si se llamó leche de magnesia o milanta o gaviscon, no importa. Ay, sí, se siente que se alivia. Pero tú sigues con el resentimiento y el odio y la envidia que te carcome, pues vuelve. Ese problema vuelve y puede volver 7 veces más, como está escrito. ¿Ves? Porque no encuentra la casa arreglada. Porque la encuentra en las mismas condiciones. Eso. Ese espíritu de úlcera. Ese espíritu de úlcera. El exorcismo es que limpies tu corazón y perdones y sanes. Sanes tu corazón y sanará tu úlcera. Y entonces, ¿qué?
Milagro, bueno, llamémoslo milagro, pero obedece a una ley. Obedece a una ley. Una ley superior que se expresa en la ley, en leyes naturales sencillas. ¿Ves? Así funciona. Bueno, entonces por eso decía lo que decía. Empezamos el sábado haciendo nuestra reflexión a partir del caso de Frederick Carl Berger, este anciano que acaban de deportar a Alemania a la edad de 95 años. Tremendo, ya va a cumplir 96 en este momento. Y pues, ¿qué hace un hombre de 96 años en la cárcel? Ah, no, pues porque fue soldado del Tercer Reich, de la Alemania nazi, y estuvo con el ejército, con los SS, como guardia de seguridad del centro de penitenciario, campo de concentración de Nowengam, donde llegaron a recluir 43 mil personas. Ese era un lugar de mucho hacinamiento, donde había pues mucha población judía y minorías étnicas y personas que querían en ese término tan terrible y tan desagradable que denominan la limpieza social, como si fueran un mugre. Entonces, personas que querían desechar porque no coincidían con sus interpretaciones o su lectura de lo correcto, de lo funcional, ese funcionalismo practicista. Entonces, si eran minorías polacas, por ser gitanos, por ser gays, por supuesto por ser judíos, los llevaban allí a estos centros, a estos reclusorios, y morían por cantidades, por distintos motivos. Morían inclusive por la misma condición insalubre en la que estaban estas personas. Nosotros estuvimos con la hermana Paloma en algunos museos en Europa del Holocausto, viendo las cosas terribles que sucedieron en Alemania. Es algo que nos sobrecogía el corazón. La hermana Paloma estuvo llorando viendo el equipo que le daban a un prisionero. Dios mío, que incluía una taza para sus necesidades fisiológicas y una taza para recibir ración de alimento y un uniforme. Dios, claro, ya se han dado casos de mayor vejamen, mayor humillación de los seres, que ni siquiera uniforme y ni siquiera taza, y con cadenas, como lo hemos visto. No, aquí no habían cadenas físicas, estaban nadie atado al cuello, ni a las piernas, ni a los brazos, pero bueno, esta situación horrorizó al mundo. Y bueno, esto es algo que debe tenernos marcados y con un tatuaje indeleble, imborrable en nuestra alma, para que no se repita nada así, que no haya esa segregación, esa discriminación contra la cual hemos levantado nuestras banderas y nuestra voz. Y por eso es que en esta gran comunidad que crece de día en día en la nube, no se hace separación, no se hace segregación, no se hace diferencia por ningún motivo,
ni razón ni circunstancia. Bien, el punto en cuestión es que, bueno, todos los nazis oficiales y que participaron con mayor o menor responsabilidad, que fueron prisioneros, fueron llevados a la ciudad de Núremberg, donde hubo ese famoso juicio. Y bueno, finalmente solamente un poco más de 600 personas fueron juzgadas y en últimas 12 fueron condenados a muerte. Algunos a cadenas de prisión de 10, 20, 30 años, otros de menos, y algunos salieron absueltos porque no se halló responsabilidad. Es posible que Frederick Karlberger, si hubiera estado en el juicio de Nuremberg, hubiera salido absuelto, si hubiera ido a juicio, si hubiera sido detenido precautelativamente para ser juzgado, pero tenía que ir a juicio porque pues, sus obras tienen que ser analizadas y consideradas, y aquí se cometieron esto que después vamos a conocer como delitos de lesa humanidad. Estuvo más de 60 años escondido en territorio norteamericano, en Tennessee, Outreach, un pequeño poblado de poco más de 25 mil personas. Y viviendo en una población tan pequeña, un europeo se hizo amigo, se hizo enclave social de todo el mundo. Iba los domingos a la iglesia y era amigo de todos, era hermano en Cristo, era amigo de las personas en el supermercado, en la peluquería, en el taller, en la estación de servicio. Era un miembro activo de la comunidad, todo el mundo le conocía, y pues obviamente habría tomado un nombre, una identidad pues, diferente por prevención. Pero mira tú que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no estamos hablando del Reino de los Cielos, encontró en un barco hundido los registros de los nombres de millares de soldados, suboficiales y oficiales de las fuerzas de la Alemania nazi. Y empezaron a hacer el seguimiento. ¿Dónde están? Si murieron, cotejando con las listas del ejército alemán, que pues un ejército vencido tiene que rendir cuentas. ¿Cuántos hombres tenían? ¿Dónde están? ¿Cuántos murieron? ¿Dónde están enterrados? Y pasaron días y semanas y meses y años y décadas. Y pasan más de 60 años y lo ubican. Y eso que estuvo 14 años escondido en Alemania antes de viajar a los Estados Unidos, cuando hubo una oleada de migración europea a finales de los años 50, él viaja. Exactamente, él se fue en el 59. Y va, ahí va, con el montón de gente, con papeles arreglados, y seguramente se llamaría algún nombre que no llamara la atención. Adolfo Hitler. No, otro nombre. Algún nombre alemán o austriaco seguramente, o suizo, para no despertar sospechas. Y bueno, el punto es que hacíamos la reflexión. Si tendría buena suerte de haber estado toda su vida con su delito o su responsabilidad como que no existió, y llegó a su edad bien avanzada de 95 años sin que nadie lo molestara,
o la mala suerte de que preciso encuentran un barco hundido y preciso el agua no disolvió esos archivos, sino que quedaron guardados de alguna manera. Les decía pues que en mi caso personal no creo en la suerte, ni en la buena, ni en la mala. Creo en lo que está escrito, que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar, eso es lo que va a segar. Entonces, pues, ahora sí nos enfrentamos a la posibilidad que nos plantea la Escritura. Bueno, no me acordaré de vuestras transgresiones. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Los arrojaré a lo profundo del mar. ¿Ves? O, ¿a dónde huirás tú de mi espíritu? ¿A dónde? ¿A lo profundo del mar? ¿Arriba en el cielo? ¿A dónde? ¿A dónde te vas a esconder de Dios? ¿Detrás de un árbol? ¿Detrás de un delantal de hojas de higuera? ¿Cómo te pretendes esconder? ¿Ves? Esta es la primera reflexión, el punto de partida de la temática que desarrollamos este sábado. Mañana desarmamos más esta estructura y entramos a mirar en detalle a dónde nos conduce la reflexión. Un gusto de haber estado con ustedes en este lunes, en este comienzo de semana laboral. Nos vemos mañana. Hasta entonces.